Qué bueno, pues ya son 7:17. Le pido a Martita, nos ponga en manos del Señor y comenzamos. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor hermoso. Gracias, papito lindo, porque un día más que nos diste, un día más en el cual llegamos a ti, Señor hermoso, porque estamos hambrientas y sedientas de escuchar esa palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Bendice la persona que lo va a dar, Señor, en este caso, la hermana Erika, Señor hermoso, para que seas tú fortaleciéndola, Señor bendito, para que seas tú a nosotros abriendo nuestros oídos, Señor hermoso, para que nosotros entendamos y apliquemos esa palabra a nosotros, Señor, porque esa palabra es para cada una de nosotros, Señor. Así como le llegó a Erika, Señor hermoso, así mismo queremos que nos llegue a nosotros, Señor. Dale mucha fortaleza, Señor, a la familia de este niño primo de Álvaro que acaba de fallecer, Señor, para que seas tú con su mamá, con sus tías, con toda su familia, Señor hermoso, haciéndoles entender que solamente hay un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo ve, Señor. Gracias, papito hermoso, por este momento. Solamente nos agarramos de tu mano poderosa y que en tu bendito nombre, Jesús, podamos seguir orando. Amén, amén. Amén, amén. Pues vamos a comenzar a meditar una porción de la palabra de Dios. Estoy segura que la palabra no vuelve vacía y que la palabra nos vivifica, nos exhorta, nos enseña. Y traje un ejemplo hoy para aplicar el principio de lo que quiero compartir. Hay dos textos que pues ya no sabemos, así que vamos a disponer nuestro corazón para que esta palabra venga con un peso de vida. Porque como ya la conocemos, ya nada más es recordar dos escrituras. Dice la palabra en Lucas 6:45. Quiero compartir estas dos escrituras. Lucas 6:45 dice: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Esta es la nueva traducción viviente. La Reina Valera dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es un depósito. El corazón es un depósito donde es llenado. Es llenado. O sea, nuestro ser interior tiene la capacidad de ser llenado, llenado. Y en nuestra parte del cuerpo, nuestro estómago necesita estar saciado, ¿verdad? Está hecho para satisfacerse y llenarse de alimento. Y en el corazón, aquí dice, una persona, dice, produce cosas buenas de su buen corazón. Dice, produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno habla, brota de lo que hay en el corazón. Decía mi esposo el otro día, alguien le estaba diciendo, yo solo necesito 15 minutos para saber lo que está en el corazón de una persona. Escucho a esa persona 15 minutos, 10 minutos. Y sabemos lo que está adentro del corazón. Hay otra escritura que está en Efesios 5:18 para empezar a predicar. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. No, dice la Reina Valera, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos,
Vamos a hablar de ser llenos hoy. Ese es el punto, de que estamos llenos. De que está, qué depósito, qué hay en mi depósito. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Y por qué? Porque ahorita lo voy a decir. Esta versión, la nueva traducción viviente, en mi opinión, es una versión muy clara. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. El vino tiene todo que ver con el mundo, con los placeres. Apocalipsis habla de eso, del vino, de esa intoxicación. Recuerdan que hemos estado hablando también un poquito de eso, de que ciertamente hay momentos que estamos muy intoxicados de las corrientes, las filosofías, los patrones, dice Romanos, o sea, a la forma de vivir de este mundo, la corriente del mundo. A eso se refiere con no te emborraches, aparte de realmente tomar vino literal, aparte, o sea, aparte. Dice, porque aparte te va a arruinar la vida. Y en estos tiempos, estamos en un tiempo, pues, peligroso porque si no tenemos cuidado de lo que estamos consumiendo, de lo que nos estamos llenando, de lo que tengamos adentro, vamos a hablar, vamos a opinar, vamos a conducirnos, vamos a tener la relación con las personas, de todo lo que tenemos adentro. Porque aquí me llama la atención que está hablando de un corazón bueno y un corazón malo. En Lucas, en esta traducción yo no lo había leído como tal. Por eso me llamó tanto la atención, porque yo no había entendido lo que dice la traducción viviente. Dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Y desde el principio, Dios crea y llena. Y hay algo que no se habla mucho, que se ha estado dejando en este tiempo. Y es como fue todo desde el principio, tanto en Génesis como en la creación, como en el cielo, aunque nuestro Dios es eterno, pero sí está hablando de cómo Dios creó y llenó. Dios crea y llena. Dios crea y nosotros somos su creación. Y en estos tiempos venimos a darnos cuenta verdaderamente que de nuestro corazón habla la boca. De nuestro buen tesoro sale vida, sale muerte. O sea, somos el depósito y nos llenamos. Y hoy aprendí algo. Porque pensamos que por estar llenas de la presencia de Dios, no hay otra cosa que nos pueda caber. Pero hoy aprendí con un ejemplo que no es así. Porque voy a leer una escritura. Fíjate, la sabiduría. ¿Dónde está? Acá está. Voy a poner un ejemplo. Porque dice, aquí hay un vaso. No sé, ojalá que se vea. Aquí hay un vaso con agua, ¿verdad? Y este vaso casi está lleno. Casi está lleno este vaso. Estaba leyendo algo que se llama la ley del espacio vacío. Y dice esa ley que nada está vacío. Yo no sé si es de la física o no sé, pero hoy pega con esto. Se llama la ley del espacio vacío. Y dice que nada realmente está vacío. Este vaso con agua casi está lleno. Casi está lleno de agua. Y el espacio que tiene, que le falta el agua, no está vacío. Tiene aire. O sea que la parte que le falta no está vacía. Está llena de otra cosa, pero aparentemente está lleno de agua. Aparentemente, o sea, no aparentemente, está casi lleno de agua y aparentemente le faltan 4 mililitros para que se llene totalmente el vaso, pero
Esa ley del espacio vacío dice que no está vacío. La parte que le falta agua tiene aire. Tiene aire. O sea, la ausencia de un elemento que falta aquí del agua tiene presencia de otro elemento, que es el vacío. Algo así dice la ley, pero creo que está claro en entender, ¿verdad? Porque vamos a empezar a leer en las escrituras. Otro ejemplo, esto lo voy a seguir usando. Otro ejemplo es cuando tú entras a una habitación y hay una luz tenue. Hay una luz tenuecita, entonces aparentemente en ese lugar hay poca luz y está oscuro. O sea, al mismo momento, en el mismo espacio, la luz está bajita, no está completamente en oscuridad, pero tampoco está la luz resplandeciente. O sea que hay varios elementos que pueden convivir en el mismo espacio. Y obviamente yo me voy a enfocar en el corazón, pero es bueno usar estos ejemplos. Es bueno usarlos porque, sí, en la iglesia nosotros bajamos las luces. Pastor Alvarito nos dejó las luces espectacular. Bajamos las luces en la adoración para estar un poco más tranquilos, pero no es que esté todo apagado ni esté oscuro. No hay tinieblas completamente, pero está mezclada la luz con una parte oscura. Y de eso quiero hablar. Porque yo llegué a pensar, ¿verdad?, en quizá en mi mentalidad, que el hecho de estar llena o casi llena, o sea, ahorita el vaso ya lo voy a llenar, permítanme, para seguir con las escrituras. Ahorita todavía no estaba lleno cuando empecé. Ya le voy a poner más agüita para tratar de llenar. Mi marido me enseñó a predicar así, porque con los ejemplos no se nos olvidan. Y vi este ejemplo y me gustó. Me gustó mucho este ejemplo. Nuestro cuerpo es el depósito del alma y del espíritu. El espíritu que estaba muerto sin Cristo, luego el espíritu de Dios. Y hay otros espíritus que están adentro de nosotros. Y no voy a hablar de los espíritus, o sea, totalmente satánicos. El espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría, el discernimiento de espíritus. Eso son cosas que están adentro de nosotros. Y hoy venimos a darnos cuenta que aunque aparentemente o sentimos que estamos llenas de la presencia de Dios, o sea, nuestra copa está rebosando, estamos llenas, creemos que por estar así no va a entrar algo más. No va a permitir otra llenura, porque sí pueden convivir dos cosas dentro de un mismo depósito. Ahorita lo vamos a ver. Y vamos a empezar con la escritura. Por su nombre, casi nunca estudiamos lo que voy a leer ahorita. ¡No! ¡No me lo menciones! ¡No, no, no! ¡Qué miedo! ¡No, no, no! Eso no vamos a hablar. Pero como yo no voy a hablar lo que yo quiero hablar, yo le voy a hablar lo que dice la palabra de Dios, lo que el Señor está escribiendo y lo que el profeta está diciendo. Entonces, esta palabra es veraz. Y aquí dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Esto me voló la cabeza. Y yo quiero ser sencilla, quiero ser audible, porque yo no sé, o tú y yo no sabemos, amada, ¿qué nos espera el día de mañana? ¿Qué nos espera hoy en la noche? Ayer tuve que ir por José Víctor a un lugar y fue el cuidado de Dios. Por eso a veces que uno tiene que llenarse de lo único que realmente llena y evitar ciertas llenuras porque tú no sabes qué día vas a ir a dar cuentas con el Señor. Y no es meterle temor a nadie para que no falle. Pero sí deberíamos aprender porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y voy a hablar un poquito de la sabiduría. Y cuando entendí lo que era la sabiduría desde el principio, se me voló la cabeza. Y no, o sea, lo quiero compartir. No me quiero quedar callada con esto. Anoche ya iba por José Víctor. Le dije a las 10:30. Él iba a estar en un lugar de 6 a 10. Y quedamos perfecto. Dije a las 10 llegó por ti. Y ya a las 10:30 estamos en casa. Sí, mami.
y terminé dejándolo en el lugar como a las 7:20. Y dije, ya se nos recorrió todo el horario. Y yo hice mis cuentas, fui a hacer todavía algunas cosas, porque les digo, aquí se mete más tardecito el sol, todavía había luz. Y de regreso, estuve, me entraron varias llamadas muy urgentes, fueron llamadas urgentes, y las atendí, y me quedé afuera de la casa contestándolas. Y entro a la casa a las 9 de la noche. Y dije, ay, no, pero es que yo me tengo que ir en media hora, no puede ser. Y le hablo a José Víctor y le digo, y yo seguía en el teléfono, y le digo, José Víctor, le mando mensaje, hijo, llego por ti a las 11. No, pues el otro feliz, estaba con sus amigos, Valentine. Sí, mami. Y me dieron las 10:20, salí de aquí, llegué exactamente un minuto antes de las 11. Sale mi niño, se sube al coche, llegamos a la casa a dormir. Él, porque Hugo y yo estuvimos atendiendo otra situación urgente, muy urgente. Y pues Hugo y yo nos quedamos despiertos. Checo mi teléfono y a las 10 de la noche sucedió una balacera muy cerca donde estaba José Víctor, pero el tema es que yo iba a bajar por esa calle porque hay varios accesos en la ciudad y yo no me meto en los tráficos, me voy por las orillas. Y yo iba a bajar por una orilla donde hubo esa balacera y mataron a 2 personas. Entonces le mandé las fotos a José Víctor. Le dije, ve el cuidado que Dios tiene de nosotros, de que yo no me moví de la casa, sino hasta que pasó esa balacera y el Señor me libró. Y eso, cuando tú te ves que estás realmente frente al peligro, tú dices, Señor, gracias, porque yo ya iba para allá y tú me libraste. O sea, tú me libraste de pasar por ese lugar de peligro, ¿verdad? Pero el tema es, ¿estamos preparados para los de repente? ¿Estamos metiendo en nuestra vida un depósito correcto? ¿Estamos llenándonos de lo que realmente debemos estar llenos? Y empecé a leer Ezequiel y dije, pues no, la verdad no estamos llenos de lo que debemos estar llenos. Y dice Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Dice, tú eras el modelo de la perfección, ¿no? Traducción Viviente. Lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Tú eras el modelo de la perfección, lleno. Estoy hablando de estar llenos. Yo lo compartí en la oración el martes. Lleno de sabiduría. No está hablando del apóstol Pablo, no está hablando de Pedro, está hablando de Lucifer, del diablo. Está hablando de él, en Ezequiel. Increíble. Dice, y de exquisita belleza. O sea, el modelo de la perfección, de la sabiduría y de la belleza. Dice en el 14, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras del fuego. 15, eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró en ti maldad. Vamos a desmenuzar un poquito esto. O sea, él fue creado por Dios, él es Lucifer, Satanás, el diablo, perfecto y lleno de sabiduría. La sabiduría no es igual que el conocimiento, ¿ok? Ahorita voy a explicar un poquito eso. Él fue creado, el Padre lo hizo, y le llenó la copa de sabiduría. Dice, pero, dice el versículo 15, desde el día que fuiste creado, se te llenó de perfección, de belleza y de sabiduría. Póngale atención a esta palabra. Hasta el día en que se encontró en ti maldad. O sea, algo que ya estaba lleno de sabiduría. Esta llenura
empezó a ser llenada de otras cosas. Esto se está explicando solito, por eso agarré este ejemplo. O sea, aquí está. Ya estaba lleno. Y empezó a entrar otra depósito. Se empezó a llenar, dice aquí, hasta que se encontró en ti, hasta que se depositó en ti, maldad. O sea, la sabiduría no es lo mismo que el conocimiento. De hecho, el espíritu de la sabiduría es Jesucristo mismo. Eso lo podemos explicar después. Mi esposo lo sabe explicar mejor que yo eso. Pero Dios crea y llena, lleno de hermosura, de perfección. La sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento. Eso es la sabiduría. La sabiduría te va a llevar a usar correctamente lo que conocemos. Satanás, Lucifer, sabía correctamente, conocía cómo se movía el cielo, conocía cómo adorar, conocía cómo levantar exaltación. O sea, él conocía. Él metía su conocimiento y así vivía en la sabiduría, porque de eso era lo que él estaba lleno. Yo había leído, no lo leí los demás versículos porque habla de cómo eran sus vestiduras y... Sí, que toda su ropa estaba adornada y todo eso tiene un significado, pero ahorita yo me enfoqué en la sabiduría. ¿Y sabes qué pasa en este tiempo? Que el enemigo ya no puede ofrecer sabiduría, por eso él ofrece conocimiento. Y esto lo digo de verdad hoy muy sorprendida porque Lucifer tenía sabiduría. Él sabía y conocía. Creo que algo que tiene que llenarnos en este tiempo definitivamente es la sabiduría. He escuchado conversaciones de mujeres. Hoy escuché una conversación con una mujer que decía, es que no solamente hay sabiduría en esta mujer, hablaban de alguien, no solamente tiene una sabiduría de la palabra, sino se conduce con sabiduría, aconseja con sabiduría, ora con sabiduría. Yo dije, está hablando de mi mamá. Y yo decía, sí es así. Mi pregunta, cuando empecé a leer Ezequiel, por eso yo les digo, es un tema que a veces es como incómodo. Quisiéramos evitar, no me hables del diablo. Háblame de la vida, háblame de lo que está por venir. Todo eso yo lo estoy estudiando. O sea, yo me la paso hablando de Cristo. Yo, aparte de pastora, me ha caído un manto de evangelista. O sea, que yo predico a Cristo, a todo el mundo le predico a Cristo. Pero aquí hay una realidad en el libro de Ezequiel. Aquí hay una realidad de un ser creado que fue lleno por Dios de cosas magníficas, pero empezó a entrar en él otras cosas. O sea, ya están llenándose de otras cosas y el agua está igual. El agua está, es más, está ni sucia, se ve. Y ya, yo le dije a Santi, tráeme de allá afuera de la cochera unas piedritas. O sea, las piedras ni siquiera están limpias. Son piedras de río, pero no... O sea, el agua todavía no se ve manchada y estas piedras están sucias. ¿Sí me estoy explicando? Esa fue una revelación que yo recibí. Y dije, es verdad. Qué cuidadosas debemos de ser de lo que hacemos, lo que decimos, lo que estamos escuchando. Y como lo que leí dice que de lo que tenemos llenura es de lo que vamos a hablar. Alguien que no tiene la revelación y la llenura del bautismo del amor de Dios, no va a poder amar. Imposible. Imposible. O sea, su llenura no es el amor, el perdón, la misericordia. Mi esposo decía hace unos días en la iglesia, no lo puedo evitar. No puedo evitar sentir compasión por los necesitados. ¿Pero sabes por qué? Porque él y yo hemos estado en necesidad. Cuando alguien no está en necesidad, piensa diferente. O sea, el sacerdote, el levita, pasaron, dice la palabra, y vieron a ese hombre caído y solamente
No me digan que esos dos no tenían conocimiento. Esos hombres conocían lo que se tenía que hacer. Y el que no tenía a lo mejor tanto conocimiento fue el que fue movido a misericordia. Qué importante es el testimonio, es la verdad de mi llenura, del depósito que yo tengo adentro de mí. Qué importante, qué cuidadosos debemos de ser, porque en un de repente, no sé si estemos preparados. Ayer que vi eso, y otras cosas que mi esposo y yo hemos estado, o sea, hoy estamos a miércoles, y hemos estado pegados al teléfono, a la oración, intercediendo, ministrando, amando, guiando, poniéndonos a la brecha por los necesitados. Perdón, Hugo y yo no podemos evitarlo. Porque el Padre envió a su Hijo y su Hijo intercedió por Hugo y por mí hace muchos años atrás. Malagradecidos seríamos que lo que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿qué padre? Pues ahora tenemos una familia muy bendecida. Se acabaron las lágrimas y la tristeza y todo eso de antes. Pero tenemos que dar de gracia. Y aquí estoy viendo qué importante es entender sabiduría. Algo que me enseñó este versículo es que la sabiduría no es una garantía de que no nos vamos a equivocar. Mucho cuidado. Creo que estuvimos como 2 o 3 años orando en la iglesia, mi esposo y yo, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos diera espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. Y esto me voló la cabeza. Dije, qué cuidadosos debemos de ser porque el Señor nos ha dado el espíritu de revelación. Lo pedimos tanto, lo anhelamos tanto, que su espíritu cayó en revelación y sabiduría. Y a veces eso te hace como confiarte, lo digo por mí. A veces te hace sentirte fuerte el decir, ok, estoy aprendiendo la sabiduría. Pero aquí resulta que alguien que fue lleno de sabiduría cometió el peor error. O sea, ¿qué significa? Que la sabiduría, ni la sabiduría, es una garantía de que no te vas a equivocar. Ok, yo no me voy a equivocar. Salomón, yo siempre presumo a Salomón, ¿verdad? Pero yo no había caído en cuenta. El hombre más sabio se equivocó. Él estaba lleno de sabiduría, pero también empezó otra llenura en su vida con todo y la sabiduría que tenía. Debemos de tener cuidado de eso. Dice Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 16. Yo les leí el 12, luego fui al 15. Del 12 al 16 solo son 4 versículos. Primero dice el 12, perfecto, hermoso, bello y lleno de la sabiduría. Y 4 versículos más adelante dice, tu abundante, aquí dice comercio. ¿Cómo dice la otra traducción? O sea, tus negociaciones, dice, tus abundantes negociaciones te llevaron a la violencia y pecaste. Amor, ¿me prestas una Biblia, por favor? Quiero leerlo en la otra traducción. Es que esa palabra no me acuerdo cómo. Contrataciones, creo que dice contrataciones. Pero no quiero inventar, quiero leer. Ezequiel 28, 16. Lo quiero leer como dice la Biblia. O sea, en el 12 era perfecto. Lleno de sabiduría. Y en el 16, error. Todo eso se fue. Ezequiel 28, 16. Aquí dice, tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Lleno de sabiduría, pero ya estaba lleno aquí, dice en el 15, lleno de maldad. Empezó a entrar la maldad. Gracias. Y la Reina Valera dice, a causa de la multitud, o sea, bastantes, a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, andar negociando para allá y para acá en la mente, fuiste lleno de iniquidad. O sea, sabiduría, ya había un depósito de maldad, aunque estaba lleno de sabiduría, y luego hubo otra llenura, se llenó ese mismo espacio, ese mismo ser creado de iniquidad. Qué cuidadosos tenemos que ser, lo vuelvo a repetir. Si esta creación, este
ángel creado, que fue creado para adorar, fue lleno, creado, es llenado, y en un momento empezaron a entrar otras cosas en su vida, lleno de sabiduría. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te arrojé del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Vamos más adelante, o sea, te llenaste de iniquidad. Más llenito, iniquidad. Sigue sin tirarse el agua, no entiendo por qué si el vaso ya está lleno. No entiendo, yo soy licenciada en la administración, pero véalo usted aquí. Yo no soy física, pero no se sale el agua. Y ya tiene como 8 piedras. Maldad. Iniquidad. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Porque solo 4 versículos adelante. Yo dije, no puede ser. No puede ser. 4 versículos adelante. Dice que la iniquidad. Busqué qué es iniquidad. Hay un libro que le voy a pedir a una de mis ovejitas que se llama La Iniquidad. La iniquidad es como la mamá de todos los pecados. Y en el diccionario dice, ya no tuve tiempo de buscar la raíz hebrea o griega, no tuve tiempo, pero dice, la iniquidad es gran maldad en el modo de conducirse y de obrar. Este mundo está lleno de iniquidad. Por eso es tan importante estar llenos del Espíritu y cuidarnos, porque sí, la sabiduría está llena de discernimiento, de dones, pero en cualquier momento puedo venir algo más. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Sí, la iniquidad es maldad, impiedad. Es una gravedad que está por encima de los pecados. Ezequiel 28 dice eso. O sea, está hablando, ¿qué empezaría a entrar en la mente de Luzbel? Dice, a causa de la multitud, aquí dice, de tus comercios, tu abundante comercio te llevó a violencia y pecaste. Wow. Y pecamos. Hay que tener cuidado con quién andamos, con quién nos relacionamos, porque poco a poco se va contaminando una llanura que está limpia. Si dejamos estas piedras unos 2 días, va a cambiar el color del agua pura, limpia. Un comentario. Pues estamos buscando la sabiduría, la revelación. Un comentario, una murmuración. Ah, cómo nos quejamos. Un chisme. Hoy me entró un enojo. Y luego, la mentira. Sí pueden convivir 2 elementos en un mismo depósito. Puede haber sabiduría. La perfección tiene todo que ver con la obediencia. Y aquí está hablando que podemos estar llenas de Dios, llenas de sabiduría. Pero eso no nos es ninguna garantía. No nos deberíamos de confiar. No deberíamos de confiarnos, porque la sabiduría y la iniquidad sí empataron en Luzbel. Tenía sabiduría. Sabía. Tenía el conocimiento. Sabía aplicar el conocimiento, que esto es la sabiduría. O sea, una persona sabia es una persona que sabe vivir correctamente. Y eso es poderosísimo. Eso es poderosísimo. Yo anhelo ese estilo de vida. De hecho, ha venido sobre nuestra vida regalos de sabiduría para aprender a vivir, para aprender a relacionarte. Una mujer sabia se relaciona con todo tipo de personas. Es hermoso. Yo creo que todos anhelamos eso. Yo puse aquí otra nota que se me reveló en el corazón. Y no quería que se me olvidara, por eso la anoté. No hay nada peor que alguien que sepa justificar su pecado. ¿Por qué? Porque el pecado en un recién convertido, en un bebé espiritual,
en un necio, por decirlo así, en un débil, no es problema. Alguien que acaba de recibir al Señor, alguien que se me está quitando la ronquera, alguien que está en su primer amor y se equivoca, corren con la pastora. Pastora, ya lo volví a hacer, me equivoqué, se me salió. Ayer le decía a una de mis hijas espirituales, te dije que te callaras la boca. Si tan solo te hubieras callado la boca, ya sé, pastora. Porque reconoce su error, porque es débil, es sencilla. Pero cuando el que peca está lleno de sabiduría, cuando el que empieza a llenarse y más llenado, más llenura, ¿verdad? Tiene sabiduría y la sabiduría se mezcla con la iniquidad, así como el diablo, como Luzbel, lleno de sabiduría, pero entró en ti la maldad, pero entró la iniquidad. No lo digo yo. Usted sabe Biblia, lea su Biblia. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¡Wow! La sabiduría se mezcla con la iniquidad en el cielo, con Luzbel, y el conocimiento se puede llegar a convertir en un arma que justifique el pecado. Porque solo a Dios se adorarán. Perfecto, hermoso, a mí también me pueden adorar. Wow, wow. El conocimiento es bueno, pero no a todos les cae bien. Yo me preguntaba en la mañana, por algo Dios, vamos a leer una escritura más. Soy muy impactada con esta palabra. Esto a mí me hace crecer, me hace cuidarme, me hace intentar parecerme cada vez más a Jesucristo, a imitarlo, porque Él nunca pecó. Jesucristo, sabio, sabiduría, perfección. La belleza de Jesucristo es lo que más me apasiona ahora a mí, porque lo conozco cara a cara. Sé el aroma de sus palabras, sé el aroma de sus afectos. Puedo percibir a lo que huele su amor, su presencia. Pero me falta bastante todavía. Entonces estoy muy interesada en ser un reflejo. En ser un reflejo de lo que porto. Dice Génesis 2:17. Vamos a leerlo a ver cómo dicen las dos versiones. Dice la Reina Valera. Está hablando el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, y del mal no comerás, porque el día que del comieres, morirás. Y dijo Jehová Dios, el 18. No. Mas del árbol del, el 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a la Nueva Traducción Viviente. Dice, excepto, aquí vuelve, excepto, el Señor les da todo, los crea, los llena con la capacidad de caminar por el Edén con el Señor, de verlo, de compartir, llenos de comunión. Lo que más le debió haber dolido a Eva fue perder la comunión. Ya no estaba esa llenura de comunión con el Padre. Porque desobedeció, dice, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Sin duda morirás. Por algo, Dios no les dio a Adán y a Eva permiso de tomar eso. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sabios, pero llenos de iniquidad. Sabios como el enemigo, ahora nuestro enemigo, nuestro adversario, pero lleno de iniquidad y maldad, contaminó el cielo. Y vaya, vaya que esas llenuras contaminan. Vaya que ese depósito en el cual nosotros permitimos ser llenos. Ya recibiste una crítica, ya te contaminaron el corazón. Tú ni te habías fijado, ya te fijaste.
Oh, sí, no, no me había fijado. Y ya, una llenura. Y empezaba otra. Ahí está. Y sigue sin salir el agua. No entiendo esto. Sí se puede ser lleno de sabiduría y de iniquidad. Mucho cuidado. Cuidémonos del pecado en este tiempo. Si hoy el Señor nos llamara a cuenta, y aunque estamos orando y adorando y tenemos sabiduría, pero si también hay iniquidad, maldad. Hechos 13:10. Bueno, voy a dejar eso para el final porque acá un poco más adelante. Déjenlo, vuelvo a leer. Tengo más versículos, pero me voy. Voy a volver a Ezequiel. Dice, ya tenía algo más que la sabiduría dentro de él. Le permitió una contaminación a su creación. Lo que Dios había puesto en él, a su depósito de sabiduría, perfección y belleza, ya había otras cosas. Dice en el 17, tu corazón se llenó de orgullo. ¡Auch! ¡Ay, Dios! A mí nadie me tiene que decir nada. No. ¿Qué le importa si yo? Usted a mí no me puede venir a decir nada. O sea, ingobernable esa parte, ¿verdad? Porque dice, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió. Y al final, dice esta parte, te reduje a cenizas en el suelo. A la vista de todos los que te miraban, todos los que te conocían, se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. O sea, esa creación dejó de existir. Eso que estaba puesto en ese ángel creado para adorar la presencia en el cielo, la presencia de Dios, se llenó. Con tan poquitas cosas que entraron, se le terminó toda esa creación, ese diseño. Dice, tu corazón se llenó de orgullo, tu sabiduría se corrompió. Y el Señor me hablaba. Y me decía, y hay más cosas que voy a compartir, pero ya me quiero quedar aquí para meditarlo y tener mucho cuidado de lo que permitimos, de los descuidos que podemos llegar a tener en algún momento, engañándonos que porque estamos con la sabiduría, les prometo que yo oré 2 o 3 años, ya no recuerdo. Es que yo vengo a hablar de lo que el Señor está mostrándome en su palabra. Esto me es como un espejo, y yo hoy que leía esto, desde antier empecé a estudiar esto, este capítulo, yo decía, Señor, tanto que te pedí el espíritu de revelación y sabiduría, gracias por revelarme, gracias por traer a luz en Ezequiel, que con todo y la sabiduría yo me puedo equivocar, puedo dañar tu destino hacia mi vida, puedo acabar con todo y reducir todo un propósito de comunión y eternidad con el Padre a cenizas. Satanás nunca más volverá a estar adorando a Dios. Jamás. Un día todo ojo le verá. Un día toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Todos se van a arrodillar delante de él. Por eso Satanás odia esos altares de alabanza y adoración. Porque ya él ya no puede hacer para lo que él fue creado. Ahora yo entiendo por qué a veces vienen tremendas situaciones aquellos que hemos sido apartados desde niños para hacer el trabajo que él debería haber hecho. Si él ve que lo está haciendo alguien más, dice, voy a corromper la sabiduría. Esto Dios me lo habló a mí, porque yo he pedido sabiduría. Yo quiero ser una mujer sabia. Pero 3, 4 capítulos, versículos, perdón, me dejan ver
que con la maldad, la violencia, la iniquidad, el orgullo, se contaminó toda una llenura de belleza, sabiduría y perfección. Entonces, mis amadas, vamos a orar, quédate con esto en tu corazón. La otra semana terminamos, porque a veces quiero abarcar mucho, no, hoy quiero quedar aquí, y que oremos por ser llenos del Espíritu, ser llenos de esa sabiduría, por ser llenos de los frutos del Espíritu, ser llenos de esos frutos de amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Si trabajamos en eso, si dejamos al Espíritu de Dios trabajar con eso, en lugar de estar metiendo otro tipo de contaminaciones en nuestra vida, cada vez será más difícil. Cada vez será más difícil corrompernos en la sabiduría y empezar a vivir en el orgullo, en la maldad, en la iniquidad. ¿Qué tiene? No tiene nada de malo. ¿Qué tiene? Ay, a mí ya, fíjate, cuando uno conoce, ¿verdad? A mí ya, la gracia, a mí ya el Señor ya me perdonó, yo ya me arrepentí. O sea, conoces para defender tu postura de desobediencia o mi postura de pecado, cuando tenemos que ser humildes. Porque aquí está diciendo que cuando la sabiduría se corrompe, viene orgullo. Todo viene en un orden. Empezamos a llenarnos de cositas malas. Lo primero que hubo aquí en Lucifer fue maldad. Hacer lo malo. Empezó a darse cuenta que era tan hermoso que también a él lo iban a adorar. Que también él era perfecto. Y esos pensamientos malos entraron en esa llenura de la sabiduría. No se tira el agua. O está absorbiendo el agua, yo no sé. Pero ahorita estoy aventando la salpica, pero ya me terminé las 20 piedras que me trajo Santiago. Mira. Lleno de sabiduría, de iniquidad, de maldad y de orgullo. Sí se puede. Sí se puede. Buscar la sabiduría. Vivir. Tratar de vivir correctamente. Traer la revelación. Y también empezar a llenarnos de otras cosas. Tengamos cuidado. Llenemos solamente nuestras lámparas de aceite, que es el Espíritu. El Espíritu. La vida espiritual te va a permitir estar preparada. Y a mí, aquí ahorita no nos metamos en tantas situaciones. Esta vida es tan corta, 70, 80, 90, yo no sé, pero nos espera una eternidad. Una eternidad donde habrá valido la pena tener cuidado de lo que nos estamos llenando. Vamos a orar. Padre bueno, gracias esta noche. Gracias, amado Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia para nosotros. Gracias por Jesús. Gracias por Cristo. Gracias por ese perfecto cordero, ese perfecto sacrificio que nos limpia, nos purificó, su sangre quitó iniquidad, pecado. Esa sangre nos lava. Señor, llénanos. Llénanos de tus frutos, llénanos de tu palabra, llénanos de esa comunión, llénanos de estar en tu presencia día y noche, Señor, cuidando no equivocarnos y no dañar todo y que todo quede en cenizas. En esta hora, Señor, ayúdanos con tu santo y poderoso Espíritu. Ayúdanos a manifestar la vida de este poderoso reino al que amamos. Dice tu palabra en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Está hablando de que la vida del cielo se establezca en la tierra. Nuestros corazones contigo en la eternidad, pero los pies bien puestos en la tierra, para en esta tierra manifestar la luz, manifestar la llenura, Señor. Que de nuestro interior corran los ríos de agua viva. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Buenas noches. Las dejo con mi madre preciosa. Buenas noches, amadas. Ay, Padre, pues, sea la palabra en mi corazón. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es, así es.
tener tanto cuidado, mis hermanas, porque pues el Señor dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Cuánto cuidado debemos tener de verdad, pues esta noche atesorando lo que Erika nos ha compartido, de cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Porque pues a veces es engañoso y pensamos que estamos, pero ya con alitas y bueno, estamos dando entrada a todas las cosas que estorban el propósito de Dios, ¿verdad? Yo creo que es palabra que viene pues a confrontar y a retarnos, Señora, a que despertemos, ¿verdad? Y cuidemos esa salvación tan grande, Señor. No nos la va a quitar, pero sí podemos contaminar nuestro corazón. Sabemos que estamos en un proceso, que el Señor la obra que comenzó la va a terminar, pero ¿y nuestra parte? Tenemos que ser muy conscientes, ¿verdad? Que tenemos una naturaleza débil, pero fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vamos a poder llegar al final con la sabiduría del Señor y haciendo lo que tenemos que hacer, escudriñar la bendita palabra, tener comunión con el Espíritu Santo. Ay, pues obedecer, más que nada, pero yo creo que de verdad que pues el Señor sabe, ¿verdad? Y viendo ese enemigo, ese ser celestial que era perfecto, pues estando en el cielo, entró en él la maldad. Entonces, aquí nos descuidamos, hemos visto cuántas personas se han apartado del camino del Señor, cuántas personas viven una religión, pero sin Dios, tal vez recitando la Biblia, sabiéndosela de memoria, aparentemente con el vaso bien lleno, pero bueno, esta noche el Señor sabe a quién nos ha hablado y en qué área de nuestra vida. Así que, ay, pues bendecimos la vida de mi primogénita y que el Señor siga haciendo la obra, que esa palabra penetre como hemos estado aprendiendo y que podamos permitir que escudriñe lo profundo y que nos muestre, como ese cirujano que tuvimos ese ejemplo de que cuando un cirujano encuentra un tumor canceroso, él sigue escarbando y buscando hasta que está seguro que no quedó ninguna raíz. Yo creo que la palabra, ese es el efecto que Dios quiere que haya en nuestro corazón, ¿verdad? Pero eso el Espíritu Santo nos mostrará a cada una de nosotros. Así que, pues mis hermanas, hemos tenido hoy la bendita palabra del Señor, como cada día, que es un privilegio y una bendición poder apartar este tiempo por las noches. Y bueno, damos la honra y la gloria al Señor que tiene cuidado de nosotros, de darnos alimento de una doctrina sana, porque la palabra es la palabra. Como siempre decimos, ¿en qué parte la Biblia dice, verdad? Porque en este tiempo sabemos que son tiempos peligrosos donde hay tanta falsa doctrina y pues está circulando por todos lados, pero la palabra es la palabra, fiel y verdadera. Y bueno, vamos a orar, a interceder, bendecimos la vida de Erika y de cada persona que ha levantado su mano. Aquí estoy, Señor, para llevar tu bendita palabra y servirte. Entonces tenemos, perdón, Alecita, ¿quién es? ¿Es Talía o es Chagua o es? No sé si sea Ale González. Alecita. No sé si sea, ajá, yo creo que es Ale González o. Okay. O mi prima, no sé, pero ahí está conectada recibiendo. Sí, ha de ser Ale González. Sí, porque envié el enlace hace ratito. Sí. Ah, bueno, pues bienvenida mi hermanita de la Peña Direp de Zacatecas. Somos un cuerpo en Cristo. Y vamos a tener un tiempito de oración, dándole gracias al Señor por esta bendita palabra y pidiendo de su apoyo para poder estar en integridad delante del Señor y cuidar nuestro corazón y no permitir que en nuestro vaso, que es el corazón, entren más cosas, sino la bendita palabra del Señor. Así que bueno, Angelita, Cristi, Lupita, Martita, Nancy, Alecita, vamos a tener el orden de oración y luego yo